día. Tonta y enamorada, ya me tenías. Tus caricias vacías, me las quería. De tus besos y abrazos, me derretía. ¡Ay, ay, ay! Mira, yo, si la cara de Edith Márquez, si la cara durante toda tu interpretación, la cara de Edith pudiera hablar, uy, mira, yo te veía a ti, Edith, veía a ti, Edith, y empiezo contigo, Edith. Ay, gracias, Adal, me encantas, Paola, me encantas, de verdad, eres una estrella. Eres una estrella, eres... No te lo digo... A ver, no te lo digo para que te lo creas, ¿eh? Tienes todavía mucho que aprender. Vuélvete una esponja, como siempre se los digo a todos tus compañeros. Pero de verdad, tienes todo para triunfar. Tienes una voz preciosa. Me encanta tu seguridad. Me encanta que sientas la canción. Me encanta que te vale todo. ¿Cómo les digo? Todo eso. ¿Cómo les explico? Me encantas, me gusta muchísimo lo que haces. Te felicito, eres mi consentida. Venga. Gracias. Wow. Palabras fuertes. Y, oye, Edith, ¿y la cara de todos fue? ¿Cómo fue? Ay, oh. Perdón, es que a todos los quiero y los estoy empezando a querer y a disfrutar mucho, pero de verdad, tú tienes algo que no tienen Guatemala. Todos los... ¡Que viva Guatemala! Un besote a Guatemala, mándales un beso a Guatemala. Un besote a mi gente a todos linda los Guatemala. Amigos que también en todos lados. Y voy ahora con el señor López Gavito. Es que ahora él es ver qué vamos a hacer en este proyecto con un talento. Sí. ¿Cómo se va a trabajar para entonces entender cuáles son sus oportunidades de poderlas trabajar? Ya sabemos de lo que eres. Y la tienes muy difícil. Pongo, va a tener que ser el sorprender a la audiencia. Ya, señor. Reto enorme. Sí. Pero con tu talento, con el corazón, los maestros. Reto enorme. Claro que sí. Voy contigo, Edwin. ¡Adal! Me encantó, me gustó mucho. Saludos a Guatemala, que ayer estuve en Escuintla, allá en tu tierra. Estoy muy orgulloso de ti. Gracias. Y la verdad, ¿qué te puedo decir? Yo creo que cuando empiezan a tener éxito así como tú, confunden y nos dicen que tenemos suerte, pero no es suerte. Es la necedad, es la terquedad de buscar lo que queremos y eso se nota en ti. Felicidades. Muchas gracias. No sé qué opinen los demás, pero para mí la suerte no existe, ¿no? Como dice Edwin, es con esto, que no... Pues, no familiar, pero hay niños, ¿no? Y voy contigo, mi querido Horacio Villalobos. A ver, mi querida Edith Márquez dice que eres su consentida, pero
Un consentido también puede dejar de serlo si actúa mal. Es decir, no te la creas. Yo he estado trabajando en muchos reality shows y me ha tocado ver alumnos o artistas que en la tercera gala, como en esta o en el tercer programa, ya se sienten Adele, ¿no? Y luego para la quinta, pues están de la fregada. Entonces, mira, el artista tiene que hacerle el amor al público. Hoy tuvimos todos un orgasmo. ¡Ay, ay, ay, Horacio! Oiga, no, que no sean doble moral. No dijo, no dijo doble moral. Nada que no esté en el diccionario. Oye, además, todos somos productos de un orgasmo, espero. Bueno. El mío fue con mucho amor. El sí, mío. Sí, vi la cara de Adele. El mío, bueno, hasta se inundó el cuarto, fíjate. Pero espera. El asunto es que tú hoy nos poseíste. Guatemala debe de estar muy feliz. No está. Arriba, Guatemala. Ahora, Ademi está muy feliz. Ahora, no te la creas, porque hay mucha intriga dentro de la casa y la envidia se da mucho en este ambiente, te lo digo, ¿eh? Fuiste una gloria el día de hoy. Muchas gracias. Gracias. No solo poseíste a los jueces, también lo hiciste con el 80% de quien... juez. Ellos dicen en el 80% que simplemente gracias por esta actuación. Eso dice el quinto juez. Ay, 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 ven para acá. Aquí abrazando a mi querida amiga de Guatemala, le mando un beso también a Guatemala, que qué bárbaro, qué corazón para salir de todo. Y voy contigo, Cintia, ¿qué me dices?